Hola a todos. Bueno, Gonzalo me ha hecho una pregunta que, y yo llevo tiempo, también ya he dado el mismo ejercicio que estáis jugando vosotros a otra universidad. Y es verdad que la otra universidad les veo bastante más adelantado. Y mira que el, han empezado ayer. Entonces, y como habéis empezado el sábado, a. Um, estaba pensando y, na y nadie ha logrado hacer algún envío diferente, pues que algo estaba pasando. Y Gonzalo Carrero me preguntó con algunos problemas en su código, entonces me he empezado a, a probar algunas cosas y bueno, la verdad que os doy una pista bastante gorda del juego y, y a ver si lográis eh, jugarle. Pues, Aquí, Gonzalo me había preguntado que su, bueno, que su código a la hora de hacer la predicción no funcionaba. Entonces, la primera cosa importante cuando se hace transformación, por ejemplo, para hacer transformación en factor, si yo cojo las variables de 23 a 25, veo que no es un factor la primera variable. Pues luego, si la pongo como factor, se queda como factor. Factor ya significa que lo que ya transformas los niveles de dummies. Entonces lo, lo crea automáticamente por debajo eh, dummies. Entonces no tienes que preocuparte con dummies. En R no hay que preocuparse. Dummies está implementado ya solo cambiando las cosas a factor. Entonces no hay que crear nada. El problema es que todo, cualquier transformación que se haga en desarrollo, para que funcione y hagas la predicción luego, tienes que aplicarla exactamente igual al hour of time, al OOT. Es decir, la misma transformación. Ah, pero habían dos variables y entonces y se pasarán a tener los mismos niveles. Lo mismo pasa para las otras dos. Entonces las hago para desarrollo y luego les hago, hago la misma transformación para hour of time. Y entonces se quedan todos perfectamente de la misma del mismo grupo. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, la variable 24. 1, 2, 3, 5, la variable 23 en out of time. Y 1, 2, 3, la variable 24 en out of time. Pues selección de variables. Hay un pequeño detalle aquí. Pues yo he devuelto todas las variables a la. A la a lo... En vez de empezar con un modelo con nada con tres variables pues aquí tengo todas que quiero en mi modelo quiero meter todas menos las 73 que las 73 pues tienen todos los valores iguales vale entonces no sirve para nada eh, y luego la lo mismo se hace en la hour of time pero problema en la hour of time no puedes quitar el ID porque la neces le necesitaré para la predicción entonces el pequeño detalle de luego aquí puedes quitar las que queráis si queráis y hacer el, pero el id en out of time tiene que quedarse porque si no, no se puede hacer la predicción y enviarme la predicción a mi web porque necesito el id vale, selección de variables, pues hacer así directamente en dev hacer la selección aquí y dev pues la verdad que no, no estaría mal tener un dev original y, ten, y tener un dev 1 aquí, un dev out of time 1 que, que estáis jugando por si vais a hacer varias selecciones de variables. ¿vale? Si vais a probar varias variables. La cosa es que simplemente haciendo esta transformación y metiendo todas las variables otra vez, y aquí estoy metiendo todas, pero antes ya he seleccionado las que quería. Solo por hacer eso y manteniendo el GLM, el modelo GLM, y Enviando la predicción, es verdad que salen algunas predicciones igual a none, por eso meter cero en las predicciones igual a none. Y solo por hacer este envío, ya se mejora la nota a 4176. Es decir, por volver a meter a las, todas las variables y, me, y hacer unas dummies o factor para las variables y cn, ya subo la nota a un 4176. Vale. Pero qué pasa con este es un modelo de a final es un modelo de regresión lo que estoy aplicando aquí generalized linear models es regresión está mal debería ser un modelo de clasificación entonces voy a hacer un modelo de random forest pues un modelo de random forest necesita aquí necesito decirle que es un random forest classifier clasificador entonces lo que tengo que decir es que la target es un factor. ¿Vale? Hago la predicción. Me sale en el summary, me sale alguna información. Bueno. Problema. Cuando hago la predicción, él me devuelve todas las filas y al final me pone un pred. Probabilidad de 0 y probabilidad de 1. Probabilidad de 0 y probabilidad de 1. Yo necesito seleccionar la columna 1 aquí. Entonces, pero en mi base de datos de envío había el problema técnico, es que la, la variable de envío tiene que, se tiene que llamar id y pred, no PRED 1. Por lo que si no puede generar problema. Entonces aquí lo tienes que renombrar la PRED. En PRED1, bueno aquí estoy creando una columna nueva con el mismo valor de la otra. Luego selecciono el ID que había dicho que necesito el ID. Acordaros, necesito el ID de arriba. De la Hour of Time. Y la PRED. Tres cuartos de lo mismo. Pren, rellenar con cero. Y enviar. ¿Sabe lo que pasa? Solo por cambiar a una... Regresión, eh, regresión, una clasificación del tipo random forest. Mira qué pasa con vuestro modelo. Ya os sale una, una nota de 8,1. Entonces, no es nada difícil cambiar a una random forest, que es lo que he, he dicho durante la clase. Si queréis nota mejor, pues ya tenéis que hacer cosas mejor, de seleccionar las mejores variables, eh, ¿vale? Pero. Ahora ya os he entregado aquí la, prácticamente la solución, ¿vale? De, de lo que tenéis que hacer, pues daros prisa, porque tenéis hasta, el, tenéis hasta el domingo, ¿vale? Ya he dado bastante de la solución, pero para llegar a un 8 podéis llegar a más. Si queréis, si queréis jugar. Pero aquí paso la, los problemas que mucha gente estaba enfrentando es lo mismo que hay, lo mismo que se hace para desarrollo, para dev, hay que aplicar exactamente igual a out of time, si no, no funciona. Si te metes una clasificación, hay que poner que la target es un factor. <coughs> y una, y la, y como es una clasificación, sale la probabilidad, la pred, de todas las clases, de la PRED del 0, la PRED.0, la PRED.1, si hubiera dos, la PRED.2. Pues tú tienes que elegir la que quieras. Y por razones técnicas de mi web, que solo recibe una base de datos con id y Pred. Entonces tiene que llamarse PRED. No PRED 1 ni PRED 0. Tiene que llamar, llamarse Pred. Entonces, por eso así ya resuelvo. Y la idea es que aprendéis, y entonces no tampoco es que os matáis ahí con cosas técnicas, vale. Entonces cualquier cosa, pues sigo en el correo. Un abrazo, mucha suerte y tenéis que eh, dar las gracias a Gonzalo por preguntar. Un abrazo y suerte.